tiempo. No, vamos a meter en uno de los temas de la jornada, lo vinimos hablando durante la semana. Hoy, de alguna u otra manera, lo tocamos de costado cuando hablamos con Quiroga, con el técnico de la Ferrer. Y lo que tiene que ver con la C y con los incidentes que se dieron en la última fecha entre San Telmo y Luján. Y lo tenemos a Eduardo Rilo del otro lado, presidente justamente de Luján, porque habíamos hablado con la gente de San Telmo durante la semana, pero obviamente corresponde escuchar las dos campanas. Eduardo, muy buenas tardes. Queremos primero saludarte y después saber también cómo vieron un poco de ustedes estas cuestiones. Sé que recibiste algún llamado telefónico solidarizándose un dirigente, un alto dirigente del fútbol argentino, pero también estas cuestiones que se hablaron de una puerta que se abrió, una parcialidad que estaba en un lugar que no tenía que estar. Bueno, contanos un poquito vos cómo viviste todas estas cuestiones. ¿Qué tal? Ante todo, un saludo muy grande para ustedes y perdón por no poder haber estado ahí, pero por el tráfico se me hizo imposible. Y ante todo, gracias por poder comunicarme con ustedes. Yo también fui chico y también fui a la cancha por primera vez. Me gustaría también participar de eso. ¿Ah, sí? Sí. La primera cancha que fui en el año 74 con mi papá, que era jugador de San Telmo, y estuve en la Isla Maciel la primera vez que fui a la cancha. Tenía 7 años. Y después, bueno, cuando salió San Telmo campeón en el 75, papá también era el 5 titular de ese equipo y... Por eso quise decirlo, ¿no? Mirá qué bárbaro que te toca, Eduardo, contar hoy. Estamos hablando de una situación particular que se dio con San Telmo, incómoda, que no nos gusta, por supuesto, a ninguno de nosotros que haya sucedido, y que la primera vez que fuiste a la cancha tiene que ver justamente con San Telmo. Mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Sí. Bueno, mi viejo fue el 5 titular del San Telmo campeón del 75, Jamé Corrini Coronel. Así que mi historia y mi vida está relacionada con San Telmo. Mirá vos. Bueno, y en esta oportunidad, que contanos un poquito cómo se vivió el tema del otro día, los incidentes y demás, porque escuchamos ya a la gente de San Telmo, pero ustedes también querían hacer su descargo. Nuestra, de nuestro operativo policial, que se ingresaron 10, 12, 15 manos había, porque están todos los videos, mucha gente empezó a decir 50, 60, 70, no entraron ni más de 12 personas, igualmente entrando una ya es una vergüenza. Nos hacemos cargo de este problema. Lo que pasa es que eso duró 2 minutos nada más, gracias a Dios. Hubo piedras y muy mal de parte de Luján. Seguramente esos chicos tendrán todo derecho de admisión, están todos filmados. Pero acá el grave problema fue adentro del césped, que cuando ingresó la gente de San Telmo, cuando se termina todo, la policía los hace ingresar al campo de juego. Ahí se provoca que el fotógrafo de San Telmo le pega con la cámara de foto en la cabeza al 3 de Luján. Y ahí fue la gresca y la batalla campal de todo. Después se serena todo y cuando viene la parcialidad de San Telmo, la comisión directiva, que no era solamente la comisión directiva, que uno en el momento no se da cuenta porque fueron entrando de a pocos. Justamente el comisario de Luján era nuevo. Entraron de a poco, entraron arriba del micro de los jugadores, entonces no nos dimos cuenta, ¿no? Fueron ingresando y el vicepresidente San Telmo me pega un pito diciéndome que yo le hice una emboscada. Imagínate que yo nací en la Isla Maciel, soy presidente de un club de fútbol, tengo familia y había gente de 75, de 80 años también en la parcialidad de San Telmo que me abrazaban y lloraban antes de empezar el partido conmigo, porque decían que es lástima este partido, justo con vos, por mi viejo, ¿no? Yo voy a la cancha de San Telmo cada 2x3. Entonces, bueno, el vicepresidente me increpa diciéndome esto, por eso yo, ahí es cuando yo digo que esto es política, porque diciendo eso y escuchan todos, yo creo que ustedes se tienen que poner en mi lugar también, y hacer una emboscada, creo que eso perjudica a tu club. Es una cosa que uno la tenía que parar. El que estaba al lado de él, un gordo grandote, está en todos los videos igual. Se da toda la vuelta y sorpresivamente yo de costado me pegaron una trompada que me perdí el conocimiento 3-4 minutos y perdí 3 muelas con raíz incluida todo y 3 puntos dentro de la boca. Eduardo, yo quiero decirte que obviamente que repudiamos todo lo que pasó, lo que te pasó a vos también. Yo coincido que muchas veces la guerra política se ve en Twitter y da vergüenza ajena de algunos dirigentes. Pero lo que te pregunto, como tu responsabilidad, cuando entraron a la cancha de San Telmo, ¿vos no viste que no eran dirigentes? ¿Por qué lo dejaste pasar?
¿Porque te abrazabas antes con ellos? Yo te vuelvo a repetir, mirá, ustedes me llamaron por teléfono, o sea, hoy me llamaste por teléfono para poder hablar. Vos no me llamaste por teléfono, mandaste a alguien, porque no podés hacer todo. No podés salir al aire, no, tenés razón. Hacer, girar las publicidades, hablar con los invitados, no sé cuánto. ¿Ya echaste al que lo dejó entrar? Exactamente lo mismo. ¿Pero ya echaste al que lo dejó entrar? O sea, no me estoy liberando de una cosa que está mal, te vuelvo a repetir. La culpa es del profesor Luján. Ahora, nosotros tenemos un operativo policial que le pagamos, tiene que estar en la puerta y hacer el ingreso a todos. ¿Cómo está? El documento y el carnet de dirigente. Te vuelvo a repetir, de esta manera, al haber entrado de a poco y al haber entrado en el micro con los jugadores, agarrando los bolsos de la ropa, agarrando la bolsa del hielo, agarrando todo, y entrando de a cuatro, a cinco, se les pasó a todos. Inclusive se me pasó a mí también. Sí. Pero es un hecho que nos pasa siempre. Lamentablemente pasó justamente acá. Disculpame que te interrumpa. Hay mucha gente que quizá no conoce la cancha de Luján. Yo sí la conozco, la cancha de Luján. La puerta donde se produjeron los primeros incidentes es una puerta totalmente evitable el conflicto. Y el ingreso a la cancha es una sola puerta. O sea que la pregunta que te hago es, se les pasó a todos, pero vas a tomar cartas en el asunto, vas a despedir a alguno de los que eran responsables de que no ingrese este tipo de gente, porque después, claro, porque todos tienen que pagar por las culpas. Y después vamos a poner, ya hablé con el comisario ayer, estuvimos hablando una hora, estoy perdiendo hasta tiempo de mi trabajo y todo pues, para arreglar este problema. Pondremos tres policías ahí con un patrullero. Lo que pasa es que quiero que me entiendan, chicos, no hay público visitante. Entonces, a veces esas cosas se pasan. Desgraciadamente en el fútbol argentino, igualmente no hay público visitante, tenés que tener un patrullero en la puerta del ingreso del visitante, porque la gente visitante en el municipal, ya que vos decís que lo conocés y todo, que hay una puerta sola, entran por el jefe. Entonces, no. La verdad, no tomamos precaución, pero nunca pasó nada en estos 2 años y medio que soy presidente. Dentro del cambio yo les pido a los dirigentes que sean coherentes, que no pasen nunca. Cambio o continuidad, sean coherentes a partir del próximo presidente, que no entre nadie por amiguismo, porque después pasa esto. Solo un pedido que le hago. Por supuesto, es una vergüenza. Yo te digo la verdad, a mí me hubiera gustado conocer los chicos y hablar de fútbol, no hablar de este tema, porque... Sinceramente, ya eso es lo que está perjudicando al fútbol, nada más que eso. Eduardo, Jorge Marinelli soy. Yo que recorro canchas del ascenso, lo que en algún momento fue una exclusividad para la presencia de algunos hinchas, algunos dirigentes, perdón, visitantes. Yo no sé si hay un acuerdo tácito, si está escrito, si es de palabra, pero hay algunos partidos donde hay hasta 40, 50 personas visitantes. Y yo digo, alguien se tiene que hacer el distraído para que pase esto. Y no digo en el ascenso nada más, pasa en primera división también. Y bueno, pero por eso te digo, esto tiene que venir de arriba para abajo. O de abajo para arriba, pero lo mejor de todo sería de arriba para abajo. Pero Eduardo... Terminar con el amiguismo, terminar con todo estas cosas porque están perjudicando sinceramente al fútbol. Sí, porque en este caso no eran 50 tampoco. Visitante, bueno, habrá visitante. Hoy por hoy no hay visitante y bueno, y entra gente que no tiene que entrar. Eso lo tengo más que claro. Claro, por eso... Por eso asumo la responsabilidad de mi club, no de los demás clubes. Sí. Que me hayan roto toda la boca, no nada lindo en un presidente, sea de Olimpo, de Boca o de Luján. No es nada lindo esto. Esto es... La verdad que es preocupante. No, pero seguro. A mi casa, soy presidente, lo hago todo de honores. Dejo 3, 4, 5 horas por día. Me preocupo. Llego a mi casa todo roto. La verdad que no es nada agradable, pero creo que para nadie. Aparte, perdí el conocimiento 3, 4 minutos, no. Inclusive, en un momento se asustaron todos, porque yo pensé que había terminado 2-2 el partido. Me había olvidado hasta del penal. Claro. Ahora, Eduardo, yo digo, alguien... que tiene que dar el ejemplo, yo no sé si de arriba, de abajo, alguien que empiece seguramente va a ser destacado. Mirá, tal dirigente no permite que entren más de los 10 que están en la lista. Y por otro lado, sería conveniente, y sería un orgullo enorme para todos los que queremos el ascenso, que esto empiece por acá, que los presidentes hablen antes y digan, la verdad, vamos a empezar a marcar el camino. Son 10 que van a venir ustedes, que vengan 10, y después uno sabe que puede haber 1000 policías o un policía, y si hay uno... dirigente, jugador o hincha que quiere hacer lío, lamentablemente va a pasar. Lo que sí está claro que será más fácil de controlar. La verdad que antes eran los visitantes, a esto se sumó las peleas siempre internas. Siempre es alguien de una u otra manera. Digo, la cadena no termina nunca. Pues sí, sinceramente es así como decís vos.
yo te digo la verdad, no sé dónde estoy parado ya. Es toda una vergüenza. Y aparte de esto, de lo que dicen ustedes también, esto de los Twitter, todo, que se tiran la piedra de un lado para el otro, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, quién es el problema. Yo creo que se basta a todo eso y que de una vez por todas se cambie todo esto, porque no da para más. Sí. Eduardo, ¿estás preparado para aceptar la sanción que venga? Por supuesto. Uno cuando asume una responsabilidad tiene que ir hasta lo último y bancarse la que venga. Yo sí sé que esto no fue tan grave como otros hechos que han ocurrido en el ascenso o en primera, porque no hubo heridos de bala, no hubo heridos de gravedad, no hubo gente internada, no hubo patrulleros rotos. Uno agrandó las cosas, sinceramente. Porque esto, más que nada, fue, te vuelvo a repetir, esto fue adentro del estadio, se pelearon los jugadores en una batalla campal y después la agresión hacia mí. Después uno hubo otro. Es más, inclusive yo cuando estuve en la clínica acá de Luján, no llegó a nadie. El único que estaba mal era yo. Sí, Eduardo. Gracias a Dios, ¿no? Igual, de todas maneras, digo, no podemos conformarnos con eso, ¿no? Porque, es una cuestión de puntería. No, pero claro, yo lo que te quise porque decir es que al principio empezó, perdón. No por, perdón, por el club, digo, si el club es sancionado, que sea sancionado. Yo no está bien. Decir eso. Quise decir, gracias a Dios no pasó nada. ¿Le puedo hacer una consulta más sobre el tema de los hinchas? Había 300 más o menos de San Telmo. ¿Todos entraron por protocolo o cobró entradas? ¿Cuántos? Coname. Y para mí, por lo que vi y por conozco el lugar, porque sí, transmití desde ese mangrullo que tiene Luján, había 300 sí, personas. No. ¿No? No, aparte está el video. Bueno, vas a 350 video, o 10. Entren a Pares TV, mírenlo bien. Sí. No hay más de 70, 80 personas. No, estoy viendo el video y no coincido con lo de la muerte. Una comisión directiva son 30, 35, puede haber 10 jugadores que no jueguen, 40 personas. Sí. Había más de 60, 70 personas. Ahora, Eduardo, perdón. Ustedes cuando ven el video también ven que había un montón de gente corriente, había mucha publicidad. Pero le cobró o no a esa diferencia de gente, Rilo. ¿Le cobró el Club Luján o no la entrada? No se cobró entrada, por supuesto. Te lo recontra seguro. No le cobramos entrada a ningún... Esa es la duda que tenía. ¿Y tiene duda del arbitraje? Eso sí, es otra cosa. Sí, por supuesto que sí. Sí, porque el tiro libre no tiro libre y el penal no es penal. Y todas las divididas eran todas para San Telmo, ¿no? Yo lo tengo más que claro porque soy hombre de fútbol. El partido ya pasó y ya pasaron 3 días, ¿no? Que salí a hablar en el momento no podía salir a hablar, me acordaba del 2-2. Pero después viendo todo, no están todas las imágenes, todo. Pero te vuelvo a repetir, el referí también, un ser humano se puede equivocar. Pero fueron todas cosas muy raras. Pero ahora, Eduardo, otra cuestión, no más allá de todo esto que marcamos, que todo lo que pasó fuera del terreno de juego, que es una barbaridad, y hablamos de números, de gente, de cantidad, de la puerta que se abrió, de quién la abrió, y un montón de cuestiones que, la verdad, en un montón de casos no terminan de quedar muy claras. Todo lo que pasa del lado adentro del campo de juego, ¿no? Después, los desmanes, la pelea entre los jugadores y demás. ¿Qué explicación hay para ese tipo de cuestiones? Y yo no le, la verdad, si soy sincero, no, yo no le encuentro explicación. No hay explicación. Yo me quedé asombrado por todo lo que pasó. Una explicación más grave. Yo creo que acá, primero y principal, el operativo policial falló. Eso es clarito, porque si lo que eso está fenómeno. No falla pasado, la policía, falla el portón, alguien abrió la puerta, todo eso, estamos de acuerdo. Y no termina de quedar claro. Pero dentro de la cancha también hay una cuestión que tiene que haber un control. El portón no se abrió, porque uno, ahí empieza la tela de juicio, el portón se abrió, alguien lo abrió, no abrió nadie el portón. ¿Y qué pasó? El portón, aparte, pero si está el video, ustedes lo pueden ir mirando, fueron lo estamos viendo, por un agujero, rompieron el portón, fueron entrando a uno, de a dos, y no habían más del 12 de Luján. ¿Y dónde estaba la policía? Claro, está bien, pero el portón no se abre, sino que se rompe, pero alguien tiene que estar para evitar que se rompa. Claro. Pero por supuesto, pero por eso te estoy diciendo que Luján también es culpable de esto. Si no, yo te estaría diciendo que esto es todo... No, eso está fenómeno. ...propósito, político. Yo estoy diciendo, yo me hago cargo del problema. Estoy diciendo, el portón se rompió, sí, se rompió, pero no se abrió. Se rompió el portón. Entraron hincha de Luján, sí, entraron hincha de Luján. ¿De quién era la responsabilidad? Era el operativo policial y el Club Luján. Que no tendría que haber pasado esto, no tendría que haber pasado esto, chicos. Pero de ahí a que sea algo a propósito o algo adrede,
yo creo que en el fútbol argentino estas cosas no pueden pasar más, pero no en Luján, en ningún lado. Perfecto, Eduardo, clarísimo entonces, está bien, está fenómeno. Yo igual quería hacer esa mención también, esa aclaración respecto a lo que pasa también del lado adentro, porque es una vergüenza lo que pasa afuera, sí. Pero después los protagonistas, los mismos futbolistas son los que no pueden entrar en esa cuestión, los futbolistas, los cuerpos técnicos, no pueden entrar en esa cuestión. Ahí hay otro punto que también es grave. Pero por supuesto, por eso estoy diciendo que esto es un problema generalizado, un problema de todos, no es solamente... el Club Luján, yo estoy diciendo, el Club Luján se tiene que responsabilizar de lo que pasó, sí, es verdad, pero después las tres muelas que me rompen a mí, que sí. Me cortan todo el labio, tengo los tres puntos en el labio, que perdí el conocimiento, eso no me pegó un dirigente. Esto es algo, una salvajada lo que me pasó. Es tal cual, es tal cual. Quiero que me entiendan, acá sí. El perjudicado es el Club Luján, pero yo tengo tres muelas menos. No, seguro. Cuando se desmadró todo, se desmadró y es la verdad que es una vergüenza por donde se pero lo mire. Qué casualidad que me entregaron a mí solo. Que yo estaba en un costado mirando qué estaba pasando, que no podía entender nada. Estaba mirando con... No lo podía creer. Si ustedes ven los videos, se van a dar cuenta. Sí, fue el vicepresidente, un secretario que tenemos, todos fueron a separar. Yo estaba mirando, me quedé asombrado. Yo estaba con mi hija encima. ¿Es la categoría más violenta, Eduardo? Yo te pregunto si es la categoría más violenta, por lo menos en los Twitter, en la guerra tuitera, yo no conozco una categoría más violenta que la C, porque veo que muchos dirigentes descalifican todo el tiempo. Yo comparto con ustedes, es una vergüenza todo lo que está pasando. Bueno, igual, la verdad que esta es una ruleta... Primera vez también están con el tema de los Twitter, yo creo que son las dos, primera vez, primera C. Se matan con los Twitter. Eduardo... Gracias por el tiempo, ¿eh? Lamentablemente nos tuvimos que comunicar por esta cuestión, ojalá nos estemos comunicando en algún momento por otros temas. Muchísimas gracias, chicos, a todos.